Buenas tardes, hermanos. Hoy, 3 de enero, ofrecemos esta Santa Misa en sufragio del descanso eterno del siguiente difunto, Juan Diego Aguirre Vila. También ofrecemos esta misa pidiendo por la salud y bendiciones que necesitan y piden las siguientes personas: Claudio Palomino, Maximiliano Punchaya, Emilio de la Cruz, Carmen Román, Alex Desposorio, familia Aguirre Vila, Ángel Neira Escobar, Adalberto Vara Narvaja, Aide Zafra, René Moore. Se nos da la paz y el amor.
nace del cielo la luz, viene a los hombres la paz, sobre las patas de ves, tienden un pobre portal, sobre las patas de ves, tienden un pobre portal, un niño nos ha nacido el Salvador. Se nos ha dado, se nos da la paz y el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Jesucristo, nacido para nuestra salvación, estén con ustedes. Y con tu espíritu. Amigos, celebramos hoy día la solemnidad de la Epifanía del Señor. La palabra epifanía tiene un significado ya bastante grande, ¿no? Significa poner de manifiesto, significa presentar, mostrar, ¿no? Ante todos, pues es el día en el que celebramos que Dios mismo manifiesta a su Hijo, Verbo hecho carne, para la salvación de todos. Vamos entonces a abrir el corazón para celebrar como conviene este misterio, que lo ofrecemos por las intenciones leídas y también por la liberación espiritual del Perú, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los obispos que están unidos a él en la fe verdadera. Seguimos pidiendo al Señor también por las personas que nos piden alguna oración, alguna intercesión. Que el Señor acoja todas sus súplicas. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y cantamos el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, sea gloria a ti y te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios nuestro, gloria. Rey del cielo, gloria. Tu Dios Padre, Dios omnipotente, gloria. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria, Señor Hijo unigénito, Jesucristo, Señor Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Cristo Jesús, con el Santo Espíritu en la gloria del Padre. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria. Oremos. Oh Dios, que revelaste en este día tu unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad a los que ya te conocemos por la fe poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Lectura del libro de Isaías. Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al esplendor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira,
todos se han reunido, vienen hacia ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Al ver esto te pondrás radiante de alegría, palpitará y se emocionará tu corazón cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de Madián y de Efá. Vienen todos de Saba, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, seguramente han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se ha dado a favor de ustedes. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus apóstoles y profetas, que también los otros pueblos comparten la misma herencia, son miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos en sueños para que no volvieran a donde estaba Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Herodes no es que quería adorar al niño, eso es una serie de palabras muy diplomáticas que él había dicho, pero en el fondo estaba muy preocupado porque al saber que había aparecido un rey, se sintió bastante angustiado porque él era el rey, ¿no? Y claro, no pueden haber dos reyes. Entonces, quería sacarlo de en medio, ¿no? Estaba mintiendo. Pero no, eso no es todavía todo, ¿no? El punto aquí en este evangelio, hay varios puntos que comentar, pero uno de ellos me impresiona, es el de estos misteriosos magos de Oriente, ¿no? En otras traducciones de la Biblia se dice sabios de Oriente. Habría que aclarar un poquito, ¿no? En primer lugar, no es que fueran magos como nosotros entendemos, ¿no? Esos que hacen cosas, ¿no? Y hacen aparecer cosas o desaparecer cosas, o parten a una persona en dos, la separan y luego alzan un tren, esa gente, eso es otra cosa. Eso será un tema aparte. En verdad, estos no son magos, aunque es el modo de llamarles, ¿no? Para lo que se conoce en ese momento. Estos son lo que podríamos llamar unos sabios investigadores. ¿Ya? No son los que googlean, no, eso es otra cosa también. No, o sea, son gente que busca la verdad. Y como son buscadores de la verdad, ellos conocen muchas cosas. Conocen muchas cosas y están, diríamos, hambrientos, sedientos e interesados de conocer toda la verdad. No son, propiamente hablando, solo unos científicos, como se podría llamar modernamente, son mucho más. Son buscadores de la verdad. Sabemos que la ciencia no da la verdad. Y entonces,
como son buscadores de la verdad, ellos han tenido seguramente mucho tiempo observando muchas cosas. No, recordemos hace 2000 años atrás no se sabían tantas cosas como ahora, pero ellos observan la naturaleza, observan la conducta de los hombres, seguramente han investigado en las escrituras antiguas de sus pueblos, han preguntado a los mayores, se han informado de lo que las generaciones pasadas creían acerca de la revelación de la verdad. Eso es interesante. Dios se manifiesta a todo aquel que busca la verdad. Esto es un principio fundamental para la vida humana. Dios siempre se manifiesta a todo aquel que busca la verdad. El tema es que hay que buscar la verdad. Hoy en día, mucha gente no busca la verdad. Lo que busca es pasarla bien, eso es otra cosa. Hoy se ha cambiado la búsqueda de la verdad por la búsqueda del bienestar, ¿no? Hoy la gente, y me da mucha pena, ¿no? Los jóvenes, que por lo menos, bueno, en mi tiempo, y no soy creo tan viejo, por lo menos había un ansia de buscar algo que te supera, algo que le da sentido, ¿no? Hoy los jóvenes, por lo menos los que yo voy conociendo, no tienen esa inquietud, ¿no? Hoy quieren pasarla bien. Es lo que se llama la cultura del bienestar. Hoy quiero pasarla bien. No importa si es bueno, es malo, si es pecado, no es pecado, no importa. Yo quiero pasarla bien. Quiero sentirme bien. Ya está, ¿no? Estamos al nivel del perrito con el ricocán y el agua. Quiero sentirme bien. Listo. Perrito, ricocán, agua, almohadita, casita, ya está, su hueso de juguete, ya, se siente bien, está bien, para ese perrito es lo mejor, eso es el equivalente al paraíso, ya está, tranquilo, ¿no? Pero un ser humano que solo le baste con sentirse bien, es un ser humano que se ha rebajado, ha perdido su dignidad. Porque entonces está al nivel del perrito, del gatito, del chanchito, del cuisito. Entonces, ¿qué cosa nos falta? Solo caminar en cuatro patas. El ser humano que solo está detrás de su bienestar ha demostrado que se ha degradado. Se ha degradado. Se ha animalizado. Pero cuando el ser humano busca la verdad, demuestra que está hecho para más. Para más. Que no solo me basta comer, satisfacer mis necesidades básicas, mi bienestar de mi cuerpito, ¿no? Como dicen ahora los de género, ¿no? Mi cuerpa, ¿no? Mi cuerpe, ¿no? Ya, como quieras, cuerpa, cuerpe, cuerpex, lo que sea. Pero si solo buscas tu gustito, tu sentir riquito, y te has negado a ti mismo la posibilidad de buscar la verdad que le da sentido a tu existencia, has demostrado que te has animalizado. Que te has animalizado. Has reducido tu existencia a los seres animales inferiores. Qué pena, ¿no? Te has degradado, es lo que se llama degradarse. Perder la dignidad. Y estos sabios de Oriente o magos de Oriente son gente que busca la verdad. De acuerdo, no eran del pueblo de Israel, no eran, diríamos, seguramente no muy devotos, seguramente no sabían de toda la revelación bíblica dada al pueblo de Israel, seguramente extranjeros, extraños, de culturas muy extrañas, pero una cosa sí tienen, buscan la verdad. Buscan la verdad. Todo aquel que busca la verdad encuentra a Dios, porque Dios es la verdad. Pero el que no busca la verdad encontrará argumentos, nada más. Y estos buscan la verdad. Y entonces, pues ya, por alguna deducción que han hecho, se han fijado que hay una estrella que todo lo demás y empiezan a ver a la estrella.
y viendo a la estrella se atreven a hacer una cosa que es increíble. Bueno, nosotros no lo valoramos porque hoy en día ver o no ver estrellas, bueno, en el cielo limeño casi nunca se ven estrellas, y entonces uno dice, ¿estrella qué? ¿Qué con la estrella, no? Tiene que ir a la sierra y se ve todo el cielo tachonado de estrellas, qué bonito, ¿no? Pero aquí tú no ves nada, ¿no? Claro. Y en otros lugares tampoco. Y nosotros no valoramos eso, ¿no? Y además, pues, bueno, caminar viendo estrellas, hoy estás, ya has quemado, ¿no? ¿Cómo vas a...? Vas a salir de tu país, vas a salir de tu pueblo, vas a ir detrás del brillo de una estrella. Tú estás mal. ¿Qué cosas no les habrán dicho a estos sabios? No sabemos si fueron 3, 5, 10, 15, no lo sabemos. La tradición pone 3, pero eso es un simbolismo. Bueno, ya, los que fuesen. Pero han salido de su país, han salido de su tierra. Y estamos hablando de una historia de hace más de 2000 años. O sea, no hay carretera, no hay trocha carrozable, no hay teléfono, no hay Google Maps, no hay Waze, no hay nada, no hay satélite, no hay nada. Ni siquiera sabes qué cosa hay de aquí a 50 kilómetros. El ser humano, todavía en la Edad Media, pensaba que había un lugar en donde era el Finisterre, ¿no? O sea, el fin de la Tierra, donde todos los que llegaban ahí caían al vacío, ¡pum! Porque ahí terminaba la Tierra. Ese era el pensamiento, estamos en el siglo XV, XVI. ¿Qué sería hace 2000 años? O sea, hay que estar recontra loco para hacer lo que estos hicieron. ¿Cómo van a salir de su pueblo sin destino conocido? Porque además ni siquiera dicen, bueno, vamos a ir aquí, pues, al otro lado, aquí, a Israel, ahí vamos. Ni siquiera sabían que había el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, disculpando, pues eran como la lorna entre todos los demás pueblos, porque todo el mundo pisaba a Israel, conquistaba a Israel. Era la zapatilla. Entonces, ni siquiera sabían exactamente dónde iban. Dejar su pueblo para no saber dónde vas. Ninguno de nosotros lo haría. O sea, no, es que ayer vi una estrella. Ajá. Y hoy día voy a salir siguiendo la estrella. Claro. Claro, sí, sí, sí. Madre, amor, te queremos. Pase lo que pase, siempre te vamos a querer. No, o sea, que este ha visto una estrella. Está brillando, dice la estrella. Y hay que seguir a la estrella. Y por eso se va a ir de aquí. Va a dejar su vida, su modo de vida, todo lo que habrá alcanzado, lo va a dejar su comodidad para ir detrás de una estrella. ¿A dónde? No sé. Ajá. ¿Cuándo vas a volver? No sé. En esos tiempos tú emprendías un viaje y realmente, literalmente, no sabías si ibas a volver. Cuando se fueron detrás de Colón, estos que se vinieron, ¿no?, para lo que hoy sería la América, realmente ellos se fueron para siempre. Se despedían para siempre de los suyos. Ponerse una carabela en siglo, ¿no?, ¿en qué estamos? 14, 15, ya. Ni siquiera sabías si ibas a tocar tierra. ¿Cuántos murieron en el viaje? Porque de verdad murieron muchos en el viaje. Y los que llegaron, llegaron enfermos. Y te ibas por un mar inhóspito, que nadie conocía, que pensaban que era la India. Y por eso le llaman a estas tierras las Indias. Por eso nosotros somos indios, ¿no? Indios americanos. Bueno, o latinoamericanos. Recontra indios, ¿no? Ya, bueno. Claro, se iban, pues, a la real aventura. No, ahora aventura es un mall que está por ahí, por la zona de Manimil. Bueno, entonces, o sea, ahí realmente se iban a la aventura. No sabían si iban a volver, no sabían si iban a vivir, ni siquiera sabían qué iban a encontrar, por último. Había una intuición por ahí, un loquito, oye, Cristóbal, ¿tú para dónde vas? No, ¿por dónde...? No, es que el huevo cayó y entonces yo voy por ahí y tal. Ahora,
esto pasa casi 15 siglos antes. O sea, me gustaría que comprendiésemos el valor que tuvieron estos para seguir la intuición de la verdad. Y por eso lo sacrifican todo. ¿Qué fama se habrán ganado? Fama de locos. Fama de desquiciados. Ilusos. Fantasiosos. Ya de tanto descubrir esas cosas extrañas, ya se les rayó el coco. Y se fueron. Y entonces, pues ese es el camino de la búsqueda de la verdad. Si tú quieres buscar la verdad, tienes que arriesgar. El que no arriesga, no encuentra. No encuentra. Si tú quieres buscar la verdad, debes arriesgar. Porque la verdad no es barata. No cuesta 50 céntimos o un sol que cuestan esos periódicos mermeleros. No, la verdad no es barata. La verdad es cara, es de caro precio. La verdad es de caro precio. Y el precio es tu vida. Estos sacrifican su vida, su fama, su honor, su prestigio, todo lo sacrifican por ir detrás de una estrella. Y el corazón y la mente les dice que allí hay alguien grande que van a encontrar. No sabrían definirlo, Mesías, Salvador. En verdad no lo sabrían definir porque ellos no son de la cultura bíblica. Pero saben que es alguien grande que va a aparecer. Si tú quieres llámale intuición, iluminación, no lo sé. Es algo de eso. La verdad solo se muestra a aquellos que se arriesgan por ella. No se muestra a alguien que está tirado en su cama viendo la tele. La verdad no se muestra a una persona así. No puede mostrarse una persona así. Y esa es la cultura del confort que hemos inventado y que nos gusta tanto y también idolatramos tanto. Pero nos vamos cercenando como humanos. Me acuerdo hace muchos años, bueno, yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando Derecho y estaba ya casi a la mitad de la carrera. Me iba muy bien por si acaso, yo no me escapé, me iba muy bien. Incluso algún profesor por ahí quería hacerme su asistente en la cátedra y todo lo demás. Tenía ansias también de incursionar en la política. Ya me estaban echando a ocupar una lista en el Centro Federal y todo lo demás. Y era activista de un partido político. Aparte era, hacía apostolado con niños los fines de semana. O sea, estaba feliz, estaba feliz. Tenía lo que había soñado. Y de pronto, una noche, pues, algo así como brilla una estrella, ¿no? ¿Cuál es la estrella? Loca estrella. Algo que se me pone en la mente y en el corazón. ¿Por qué no sacerdote? En medio de una oración. ¿Por qué no sacerdote? Se iluminó como una estrella. No sabría explicar si fue algo que vi, sentí, pero fue algo fuerte en el corazón. ¿Por qué no sacerdote? Se iluminaba, se apagaba. Cada vez que iba a orar, de nuevo, ¿por qué no sacerdote? Cuéntale tú eso a tus amigos, tus compañeros de universidad. Ayer yo vi una estrella. ¿No? Y por eso voy a dejar la universidad. Sí. ¿No? Felizmente por allí alguien con mucho tino, prudencia y sabiduría me dijo, Israel, esas cosas no se cuentan así nomás. Porque si yo las contaba a mis compañeros de universidad, ese día me armaba una tranca. Para olvidarme de las estrellas. Claro, porque el mundo hace eso. Cuando tú vas mirando mucho más arriba, vas descubriendo una estrella que traspasa todo esto, te bajan, ¿no? Ven para acá. Prohibido mirar estrellas. Prohibido dejarse llevar por ilusiones. Prohibido dejarse llevar por creencias o prejuicios religiosos. Piensa como todos. Baja para acá.
tienes que ser como nosotros. ¿Y cómo somos nosotros? Nosotros somos carneritos que hacemos ma, ma, ma. ¿Sabes qué? Los carneritos no miran para arriba. ¿Cuándo has visto un carnero mirando para arriba? Carneritos, por su propia configuración de su estructura ósea, siempre miran así. Solo miran los pies del pastor, así nomás miran. Como el chanchito. ¿Has visto un chanchito que su cuello esté doblado para arriba? Mirando la estrella. No puede. No puede. No están preparados para eso. Solo el ser humano tiene la capacidad de mirar para arriba. Pues bien, gracias a Dios yo no lo comenté con nadie, porque si no, no sé dónde estaría en este momento. De repente ni siquiera habría esta misa ni esta comunidad, no lo sé, porque no habría, por lo menos yo no existiría. Gracias a Dios me dijeron por ahí, silencio absoluto, esto no lo compartes así nomás. La gente no cree en estrellas, la gente no cree en cosas que le sobrepasen. Yo creo en lo que toco, en lo que veo, en lo que palpo, en lo que huelo, en lo que se cuenta, en eso creo. Estrellas, por favor, tranquilo, deja de fumar eso. No se creen esas cosas. Qué importante es abrirnos a la verdad, arriesgarnos por la verdad, buscar la verdad, ir detrás de la verdad. Yo me fui detrás de la verdad. Me acuerdo que un muchacho me dijo, ¿no? Cuando ya había decidido y ya tenía claro dónde iba a entrar, incluso ya tenía la fecha y todo lo demás, y me dice, Israel, ¿estás seguro? Yo le dije, no, pero si no me muevo, nunca lo sabré. Y vas a dejar universidad, familia, planes, proyectos, por algo que no estás seguro. Sí. A mí se me hace que hay algo ahí. Y si me equivoco, pues rectificaré. Aquí yo elegiría algo solo si estoy totalmente seguro. Le digo, oye hermano, yo sospecho que tú en la vida nada vas a conseguir. Con todo respeto, pero hasta los que se casan, ¿acaso no asumen un riesgo? Porque tú conoces en parte a esa persona, ¿sí? Eso es lo que te enamora, te atrae de esa persona, te seduce, etc. Correcto, está bien. Pero hay cosas que no conoces de esa persona. ¿Y sabes por qué? Porque esa persona tampoco conoce su propia realidad totalmente. Entonces menos tú vas a conocer lo que esa persona no conoce, pues. Por eso el amor verdadero es un riesgo. La vocación es un riesgo. Por supuesto que es un riesgo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero eso es lo bonito del amor. Que incluye un riesgo, incluye un misterio. Que tienes que ir detrás de ese riesgo y ese misterio para descubrirlo día a día. Para hacerlo tuyo. Para conquistarlo. La verdad se conquista, así como la libertad y el amor se conquistan. No es que yo pongo la moneda y me cae el chisito, no es así. La verdad, la libertad y el amor son cosas que se conquistan. Estos tres, o lo que fueran de magos de Oriente, iban en conquista de la verdad, en definitiva del amor y de la libertad, porque Jesucristo es la verdad, el amor y la libertad plenas. Que habían riesgos, por supuesto, pues, de repente se morían en la mitad del desierto con su camello que se quebraba la pata y todo lo demás, se morían de hambre. ¿Qué cosa no le hubiera podido pasar? De repente, a veces yo me he puesto a pensar, de repente eran como 5 magos y llegaron 3, porque 2 murieron en el camino. Puede ser, si como digo, los que fueron con Colón, muchos murieron, ¿no? De repente eran más, y se quedaron en el camino, tendidos 2. ¿No? Vino el COVID-1 y se lo llevó, ¿no? Claro, es el riesgo que implica la verdad. Vas a dejar tu vida, vas a envejecerte, vas a enfermarte. ¿Sí? Esa verdad te va a comprometer. ¿Cómo no? Después de ver al niño y adorarle, estos sabios de Oriente
no vivieron la existencia como la vivían antes, no. Esa existencia suya habrá sido transformada. Se han hecho películas acerca de esto, ¿no? Pero, claro, cuando tú conoces la verdad, esa verdad no te deja como antes. No te deja como antes. El que ha visto de verdad a Dios no puede ser como antes. Y si es como antes, es que no le ha visto en verdad. La verdad, después de haber sido conocida, nunca te deja como antes. Siempre te deja mejor. Estos se dejaron moldear por la verdad. Bueno, yo solo he comentado el hecho de los magos de Oriente. Hay tantas cosas más que comentar en este evangelio, pero pues ahí se lo dejo para su lección divina personal, ojalá. Y ahí el Señor, que es Dios, que es Rey y que es ser humano, Jesucristo, nos ayude a encontrarle como la verdad. Que así sea. Amén. Puestos en pie, vamos a renovar nuestra fe diciendo juntos el Credo Niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, por la Iglesia y el mundo. Pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por su salud e intenciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los obispos que están unidos al Santo Padre en la fe verdadera, sobre todo por Monseñor Carlos García, nuestro obispo de Lurín, por Monseñor Ricardo García García, que está delicado de salud, obispo prelado de Cañete, para que el Señor a cada uno les conceda lo que más necesitan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los sacerdotes y diáconos, sobre todo nuestros párrocos, los que nos dan los sacramentos, nuestros amigos, para que a todos el Señor les conceda la gracia de acrecentar la caridad pastoral. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las almas consagradas a Dios, los religiosos de distintas órdenes, congregaciones y comunidades, por nosotros, siervos de la Reina de la Paz, que el Señor renueve en nosotros el espíritu de fidelidad al Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, sobre todo las familias que han puesto a Dios al centro de su vida, para que el Señor les colme de bendiciones, les conceda su paz y atienda sus necesidades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que buscan sinceramente a Dios, aún sin saberlo, por los que se esfuerzan honestamente por conocer la verdad, para que la encuentren en la persona de Jesucristo, Dios, Rey y Hombre verdadero. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. A ver al niño Jesús, el venido de Ayacucho, cuatro quesos le he traído, porque yo lo quiero mucho. Y yo desde el gusto vengo, para ver a mi niñito, con amor le he traído, un ponchito y un chulito. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vengo a adorar al Rey Eterno, he traído unos puñuelos, también rotos los rellenos. Caminando muy deprisa, desde Chincha he venido, a Jesús le he traído, estas uvas y un buen vino. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Desde Lima he traído más amor para el niño, camotillo. Nos charlamos tempranito, salimos siempre al mar, desde que pesca con la red, a ofrecerle a Emanuel. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos.
corazón. Vamos a Belén, adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Porque yo lo quiero mucho y yo desde el gusto vengo para ver a mi niñito. Con amor le he traído un ponchito y un chullito. Vamos a Belén, adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Adorar al Rey Eterno, he traído unos buñuelos, también roto dos rellenos. Caminando muy deprisa, desde Chincha he venido, a Jesús le he traído, dejas uvas y un buen vino. Vamos a Belén, adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira propicio, Señor, los dones de tu iglesia, que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, que en estas ofrendas se manifiesta, se inmola y se da en alimento, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Jesucristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Domine, Domine.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, por quienes pedimos salud y bendiciones. Claudio Palomino, Maximiliano Junchaya, Emilio de la Cruz, Carmen Román, Alex Desposorio, la familia Aguirre Vila, Ángel Neira Escobar, Adalberto Vara Narvaja, Aide Zafra y René Moore. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo en que tu único Hijo eterno como tú en la gloria se manifestó en la verdad de nuestra carne, hecho hombre como nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen Santa María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que, cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Pedimos en especial por Juan Diego Aguirre Vila y todos los difuntos que recordamos en este momento. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos juntos, como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El Espíritu de Cristo vivo, dense un signo de paz. Dona nobis pace. Dona nobis pace. Dona nobis, 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 dona nobis pace. Este es Jesús, el camino, la verdad y la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los ángeles acaban.
enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman. El Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora en el sacramento, te suplico que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya ha venido a mi corazón, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que yo me separe de ti. Amén.
Oremos. Que tu luz, Señor, nos prepare siempre y en todo lugar, para que contemplemos con mirada limpia y recibamos con amor sincero el misterio del que has querido hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre ustedes y afiance sus corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y Él, a todos ustedes fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en las tinieblas, los haga testigos de la verdad ante los hermanos. Amén. Y así, cuando termine su peregrinación por este mundo, lleguen a encontrarse con Cristo, luz de luz, a quien los magos, guiados por la estrella, contemplaron con inmensa alegría. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Pascua de Reyes, queridos amigos y hermanos. Que estén bien, que el Señor les llene con su luz. Y recuerden que esta semana, martes y jueves, comenzamos el taller de oración de sanación interior llamado Libres para Contagiar Libertad. Los esperamos por RPS Ediciones, martes y jueves, de 9 a 10 de la noche. Es totalmente gratuito, no se necesita ninguna inscripción. Que el Señor les guarde. Gracias. Era su madre amamantándolo con cariño.